Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo interpretar unas mediciones de armónicos eléctricos. Para hacer una interpretación correcta de mediciones de armónicos, para ello debemos seguir una serie de pasos. El primero es saber utilizar el analizador de redes portátil, el cual os dejo aquí arriba y en el apartado de comentarios un link donde explico los principales puntos que debéis de tener en cuenta a la hora de utilizar un analizador de redes portátil. Segundo concepto es seguir un procedimiento pautado para hacer las mediciones. Os dejo también aquí arriba y en el apartado de comentarios un proceso, un protocolo que podéis seguir para realizar las mediciones de forma correcta y no perderos en el proceso de medición. Para hacer correctamente la interpretación de los armónicos debemos de tener claro dos ideas, dos conceptos fundamentales para no hacer errores a la hora de hacer la interpretación. El primero es tener claro la ley de Ohm, que supongo que ya todos de vosotros sabéis o entenderéis cuál es la ley de Ohm, la cual indica que el paso de una corriente a través de una impedancia va a producir una caída de tensión. Pues bien, igual que sucede a frecuencia fundamental, ya sea 50 o 60 Hz, el paso de una corriente a través de las impedancias del sistema nos va a producir una caída de tensión. De igual forma, el paso de una corriente quinto o de séptimo armónico a través de sus impedancias, ojo, que esas impedancias pueden ser totalmente diferentes al comportamiento de impedancias que puede tener un sistema a frecuencia fundamental, pues nos va a producir una caída de tensión armónica, ya sea de quinto o de séptimo armónico. ¿Eso qué acabará sucediendo? Que vamos a tener una distorsión armónica debido al paso de todas estas corrientes a través de las diferentes impedancias o el comportamiento de diferentes impedancias que vamos a tener en el sistema. ¿Eso cómo lo podemos observar? Pues básicamente con la tasa de distorsión armónica en tensión, la cual sería la relación entre la componente de tensión residual respecto a la componente fundamental multiplicada por 100. Esta tasa de distorsión armónica en tensión sería más o menos como decir cuánta porquería tenemos respecto a una componente fundamental limpia. Si os fijáis, el comportamiento de la distorsión en tensión va a ir muy condicionado a cuál sea el comportamiento de impedancias del sistema. Si vamos a tener un sistema donde la impedancia a altas frecuencias es más elevada, nos va a producir una mayor caída de tensión armónica. En cambio, un sistema que tenga una impedancia más baja a altas frecuencias nos va a producir un nivel de distorsión armónico más bajo. Visto ya el concepto de distorsión armónica en tensión producida por el paso de corriente a través de las impedancias del sistema, ahora vamos a trasladarlo directamente en diferentes situaciones que vamos a estar viendo o leyendo en las mediciones que hemos realizado. Para ello vamos a utilizar un método de causa-efecto. Siempre vamos a tratar de mirar diferentes condiciones de trabajo para ver cuál es el comportamiento que va a tener la tasa de distorsión armónica en tensión cuando vamos modificando las condiciones o la inyección de corriente armónica a través de la impedancia de nuestro sistema. Para ello nos podemos encontrar tres situaciones. La primera de las situaciones que nos podemos encontrar es esta, donde tenemos un incremento de aporte de corriente residual armónica en valor absoluto y en cambio el nivel de tasa de distorsión armónica en tensión no varía. Esto sería un síntoma o sería un indicador de que la impedancia del sistema es baja. O dicho de otra forma, podemos hablar de que nuestro sistema es un sistema duro, por lo cual, por mucha corriente armónica que le estemos introduciendo, no se ve reflejada de forma sustancial un incremento de tasa de distorsión armónica en tensión. La segunda situación que nos podemos encontrar es precisamente un incremento de aporte de corriente residual armónica y observamos a su vez que se produce un incremento sustancial de la tasa de distorsión armónica en tensión. Eso sería sintomático de que la impedancia del sistema es elevada y por tanto el comportamiento de nuestro sistema en esta situación podemos llamarlo un sistema blando, ya que con un incremento en mayor o menor medida de la corriente residual armónica en valor absoluto acaba reproduciéndose en un incremento de tasa de distorsión armónica en tensión. Por tanto, aquí sí que vemos una relación causa-efecto. Yo aporto corriente, un incremento de corriente residual armónica al sistema y esto acaba reproduciéndose en un incremento de la deformación de la onda en tensión. Por tanto, podemos determinar que el aporte de corriente residual armónica de esas cargas que estamos midiendo o esa parte del circuito que estamos midiendo es significativo, ya que el aporte de esa corriente está produciendo un incremento de la tasa de distorsión armónica en tensión. Y por tanto, deberíamos de buscar una solución para tratar de mitigar, reducir ese aporte de corriente armónica o por otro lado tratar de disminuir la impedancia que puede tener ese sistema, ya puede ser en la estructura del cableado o en el punto de conexión que podemos estar tomando esa alimentación de esas cargas.
Tercera y última situación sería la que no tenemos una variación de corriente residual armónica en valor absoluto y se mantiene más o menos constante. Pero por contra vemos que hay un incremento sustancial en la deformación de la onda en tensión. Esto sería sintomático de que el origen de esta deformación de la onda en tensión es de origen externo al punto donde estamos midiendo. Puede ser que haya otros circuitos, otras cargas diferentes a las que estamos midiendo aguas abajo que están produciendo esa deformación de la onda en tensión, o que pueda existir una resonancia con la batería de condensadores. De esta forma deberemos establecer otros puntos de medida o atacar esas cargas que están produciendo ese incremento de la forma de onda en tensión. Bien, eso es todo. Espero que os haya quedado un poco más claro cómo puede hacer la interpretación de las mediciones de armónicos eléctricos, y acordaros sobre todo de los cuatro puntos que hemos indicado. Primero, saber cómo parametrizar, cómo programar correctamente nuestro analizador de redes para hacer las mediciones. Segundo, seguir un proceso estructurado de cómo hacer las mediciones. Tercero, el concepto de la ley de Ohm, que la deformación de la onda en tensión es causa, está producido por el paso de la corriente residual armónica a través de las impedancias del sistema y que esas pueden ser diferentes a diferentes frecuencias. Y cuarto, serían las diferentes situaciones que podemos plantearnos, de que haya un incremento de corriente residual en valor absoluto y que no haya deformación de onda en tensión, por tanto sería un sistema duro. Si hay un incremento de corriente residual armónica en valor absoluto y también a su vez hay una deformación, un incremento de deformación de la onda en tensión, eso indicaría que estamos ante un sistema blando, por tanto la mínima aportación de corriente armónica va a producir una deformación de la onda en tensión. Y el tercer y última situación sería en la que no tenemos una variación de la corriente residual armónica, pero sí que observamos un incremento de tasa de distorsión armónica en tensión, que sería sintomático de que ese incremento es de origen externo al punto que estamos midiendo y por tanto tenemos de localizar o buscar esas cargas o esas fuentes que pueden estar produciendo ese incremento de la tasa de distorsión armónica en tensión. Pues bien, eso es todo. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, lo podéis dejar en este vídeo o en el apartado de contactos de blogfornies.es. Hasta luego.